Venga. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, a, a mí me toca la labor de presentar a alguien que es profeta en su tierra. Entonces, supongo que prácticamente cualquier tipo de presentación es innecesaria. Pero bueno, os voy a contar un par de cosas sobre Diana López. Diana nació en Pontevedra en el 86, en los locos años 80, y es periodista y es guionista. Ha trabajado en prensa, en radio, en gabinetes de comunicación pero hoy es conocida por ser una opinadora prácticamente de referencia y que además cambió un poco el columnismo en Pontevedra. Hizo casi un antes y un después con sus columnas y sus colaboraciones. Eh, ella, eh, yo quiero, me gusta definir sus artículos que publica en el Nacional.Cat y en el Diario de Pontevedra como pequeños puñetazos que nos da a, todo, a todas las mujeres y a todos los hombres, porque desde ahí reivindica la necesidad de una sociedad feminista. También de esa reivindicación de necesitar una sociedad así como herramienta útil para crear de verdad un cambio y buscar la igualdad, eh, de ahí nació una obra teatral que después se convirtió en un libro que hoy está vendiendo su quinta edición, que es No es País para Coños y que seguramente fue un punto de inflexión en la carrera de Diana. Además, tiene entre manos el corto Feminazi y también ha producido y dirigido otros cortos y colaborado en el guión de Superpunky o la webserie Clases de lo Social. Eh, ella empezó con. Eh, bueno, la, la casualidad quiso que hoy sea sábado y que hoy en el diario de Pontevedra se pueda leer un artículo suyo de, que lleva el mismo nombre del blog que la hizo famosa, que fue Suspenso en Religión. Eh, pero hubo un punto de transición en el que ella saltó del blog a la prensa y nos contará cómo fue, ese, cómo fue esa evolución. Pero además de todo esto, que seguramente mucha gente que conoce la figura de Diana ya lo sabía, también hay algo que no suele contar en su, su currículum y es que ella fue presentadora de un magazín de televisión, en una televisión local. Eh, fue apenas seis meses y es una experiencia de la que no le suele gustar mucho hablar. Y quizá hoy y aquí sea el mejor foro para explicarnos por qué. Así sí. que con todos ustedes, Diana López. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Carolina. Eh, yo no quería estar aquí. Eh, esto es una cosa de Susana. Yo quería organizar el Congreso. Eh, quería conseguir que Pontevedra tuviese este maravilloso cartel, pero yo de ninguna manera quería estar subida en este escenario hablando de mí misma. Y ahora voy a explicar eh, por qué yo escribo. Eh, yo no sé cuántas. Eh, voy a intentar desnudarme un poco para hablar de un tema femenino. Eh, no femenino porque sea muy, muy cookie, sino porque nos afecta a las mujeres y creo que es una consecuencia directa del patriarcado. Entonces, me gustaría preguntarles a cuántas mujeres que levanten la mano eh, que están aquí han tenido eh, vergüenza de hablar en público, eh, han sufrido angustia por, por sentirse expuestas o han sufrido ataques de ansiedad o de pánico eh, ante una situación que les generaba. Eh, una cierta visibilidad o, o, o ponerse un foco. No sé si quieren levantar la mano o no. Creo que esta, de, de, esta es una foto de, de lo que nos ocurre a las mujeres. Yo soy una de esas mujeres. Eh, yo, efectivamente,. Eh, pues por mi físico heteronormativo acabé eh, presentando un programa de televisión que tampoco quería presentar, pero a la directora de la cadena en aquel momento le pareció que yo era lo suficientemente mona, que no válida para presentar un magacín la cosa acabó fatal. Eh, la mitad de los días yo iba con un tranquil debajo de la lengua y el último día ya directamente tuvo que venir presentado una, una compañera a cubrirme porque yo era incapaz de soportar estar en un plato en directo y que sentirme observada. Era algo con lo que yo no podía. Me siento súper orgullosa de las compañeras que este día están aquí, que demuestran que las mujeres tienen capacidad de ser y estar. Hoy en día, estos días, perdón, estábamos hablando de los espacios y de lo que nos cuesta ocupar los espacios. ¿no? Y para mí eh, es muy inspirador escuchar a mujeres como a Marta, a Ayera, a Ana Pardo de Vera hoy, a Ima López Silva, que se mueven con ese discurso ¿no? que a mí, eh, fijaos, me parece, y esto, esto está mal que lo diga, pero me parece casi masculino, con una seguridad encima del escenario que yo no tengo. Sí. ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué no la tengo? <laughs> yo des... no, no, no lo tengo. Os voy a explicar por qué. Los primeros días, que yo ya lo quería presentar, pero aquí mi compañera Solana Pedreira me obligó a presentar. Ocupe siempre el sitio de Carolina en la discreta posición más cerca de un lugar de salida, que es algo que hacemos las personas que tenemos ataques de pánico. Porque yo creo que en cualquier momento puedo morir y yo creo que es más elegante para ustedes que no me muera aquí delante y me muera ahí entre bambalinas. Pues, tiendo mucho a esto, ¿no? A, a coger, taparme el pelo. Yo ya mi, mi cuerpo físico ocupa poco. Y yo ya intento cada vez meterme dentro, dentro más de, mi, de mí mismo. Pero esto tiene mucha relación, aunque parece que no, con el hecho de que yo escriba opinión. Eh, antes hablaba, no sé si era Fernanda, de las resistencias a las que nos tenemos que, a las que nos sometemos eh, las, las mujeres, eh, eh, y hablaba de los miedos, ¿no? Y hablaba también de los derechos, del derecho, obviamente, a equivocarnos, del derecho a ser mediocres. Y yo hablo del derecho a ser vulnerables, que es algo que a las mujeres se nos castiga mucho más, porque eh, se supone que como somos mujeres y, y ya somos lo suficientemente vulnerables, entonces si consigues saltar al espacio público, intenta no serlo, porque ahí te van a dar por todas partes. Eh, el, el miedo escénico que yo tengo no es una particularidad mía. Eh, hay otras mujeres de muchísimo éxito, incluso más que yo, como por ejemplo una señora que se llama Kate Winslet, que tiene eh, un Oscar y dos Globos de Oro, que dice «A veces me despierto por la mañana antes de ir a un rodaje y creo que no soy capaz de hacer esto». Kate Hay otra señora que también conocerán, eh, que se llama Jennifer López, que ha vendido 70 millones de discos y que dice: A pesar de que he vendido todos estos millones de discos, siento que no soy buena en esto. Esto se llama el síndrome de la impostora, que es algo que yo tengo cada vez que, que, que hablo en público y, o, o que escribo una columna. Y vuelvo, vuelvo un poco atrás. ¿Por qué escribo una columna? Acabo efectivamente presentando un programa de televisión, yo había pasado por redacciones. No, vamos un poco más antes, porque antes hablaba también Fernanda de la, de la infancia, eh, del campo de fútbol, lo volvisteis a repetir hoy. El campo de fútbol es un espacio masculino en que las mujeres estamos en los bordes observando muchas veces a los, a los chicos. Pero hay otro espacio que es el aula. Y yo eh, era una chica muy extrovertida, muy proactiva. No soy nada tímida, lo que me pasa no es un problema de timidez, sino no escribiría lo que escribo. O sea, no, no, es miedo a sentirme juzgada y observada. Entonces hay un cambio en mi vida. Eh, yo era la típica niña petarda que quería salir al encerado siempre y que me pasaba todo el rato levantando la mano para que me dejasen salir. Esto pasó en el colegio. Hay un estudio que yo publiqué en mi libro, en los País para coños, que, en el que hablaba de, de que las niñas, no recuerdo exactamente la edad, pero alrededor de los siete, ocho años, empiezan a ser conscientes que son objetos. De, eh, de las burlas de sus compañeros y empiezan a cederles espacio, a salir cada vez menos a los encerados, eh, a levantar cada vez menos las manos y a intentar pasar desapercibidas. Esto fue algo que me pasó a mí, fue un cambio radical: de querer salir todos los días y levantar la mano en el colegio, en el instituto empezar a estar a media fila y acabar la, la facultad en la última fila y al lado de la puerta de salida. Y no querer salir nunca, ni presentar ningún trabajo ni nada. Bueno, pues eh, como al final tuve que acabar un poco forzada por las, por las circunstancias de, de, los, de, de la directora de la televisión en aquel momento presentar un programa, cosa que yo no quería hacer, cuando lo dejé me vi eh, con la, la, la desgracia de que yo, eh, como no quería presentar un programa de televisión y como no quería hablar en radio, porque tampoco me gusta, ¿qué podía hacer para manifestar mi voz? Entonces mi columna, más que una vocación, fue... Reivindicar ese espacio que yo no era capaz de ejercer en otros sitios, porque yo sí creía que tenía una voz, una voz propia y a lo mejor interesante y tenía cosas que contar. De ahí nace el blog. Yo dejo el trabajo en la televisión y a los pocos meses yo creo el blog y es donde empiezo a hablar de cosas que me suceden a mí y que, eh, influenciada por algunas escritoras americanas como Caitlin Moran, eh, que seguramente muchas feministas tendrán algunas algunos inconvenientes con ella, porque a lo mejor no es la feminista perfecta, o influenciada también por Lina Dana y su serie Girls, por roxanne Gay, la, la autora de Mala Feminista, eh, también por el Club de las Malas Madres, eh, empiezo a querer volcar mi opinión en el, en el blog. Y aquí viene lo gracioso, porque mi blog, obviamente, al principio, ahora el pobriño está como todo descolocado, cambió la edición y de hecho tuve que renovar el hosting esta semana porque ya se me había caducado eh, pagué 59 euros, total no lo uso y era solamente para venir aquí. Pero el caso es que yo utilizo esa columna para esconderme y se me ocurre escribir un artículo que se llama Mi Coño y que al cabo de una semana tiene un millón y medio de compartidos desde mi blog. O sea, mi, de repente, todo lo discreta que yo era y que intentaba no, no, no llamar la atención, se convierte en un troll. O sea, un, tro, un troleo constante de acoso y que me entra una angustia ya en existencia, en plan, tampoco puedo escribir porque me van a encontrar en todas partes y no puedo pasar desapercibida. Y el artículo que escribo es ese que está ahí, que se publica en, en diciembre del año 2013, que digamos que es lo que hace cambiar mi vida y mi vida profesional, porque yo en aquel momento, después de mi experiencia de presentadora de magazine en Telelugo eh, para señores de avanzada edad con minifalda, pues era, una, era un requisito usar minifalda, y no lo digo de coña además eh, veo que bueno eh, veo que esto se me va de las manos yo me dedicaba a otra cosa pero que mmm, si aguanto si resisto todo este troleo no y este machismo me mandan de todo esto eh, era un artículo para los que no lo hayáis leído del que hoy a día, en día no estoy orgullosa ni por el léxico ni por la forma de escribirlo probablemente era era más joven e inexperta eh, pero pero claro trajo trajo mucho ruido pero bueno también trajo pues eso como, como os comentaba mmm, mucho acoso pero a partir de ahí veo que es una oportunidad ¿no? que joder, que hay gente que me puede leer y que me puedo que me puedo manifestar y que puedo tener mi voz eh, de otra manera y para ahí por ahí nace la diana bloguera que no era un interés que yo tenía eh, ni siquiera en aquel momento eh, aunque es verdad que en, que en el año 2012- 2013 había bastantes blogs, no había demasiados blogs feministas, yo creo. O sea, no es por sentirme yo pionera, pero en realidad la palabra coño en aquel momento no se utilizaba mucho. De hecho, yo estaba... Eh, eh, se me está yendo la, la, la pieza porque el, lo que os quería contar es que el artículo iba de contra la ley del aborto de Gallardón. Eh, entonces no se utilizaba mucho esa palabra. Yo, que, que soy activista, eh, participé en, en, en marchas y en manifestaciones a favor del aborto y en contra del anteproyecto de ley de Gallardón. Y lo que no se utilizaba desde luego en aquel entonces era mi coño. Se hablaba, veces había veces como una consigna, yo creo que un poco chentera, era algo así como mi bombo es mío o algo así. Y a mí no, aquello no me representaba porque tener bombo implicaba ya estar embarazada y no, no le veía ningún sentido a tener que reivindicar el bombo cuando estás reivindicando el, el derecho al aborto. Entonces ahí empiezo a crear mi lenguaje, lo que se dice esto de, de la voz y empiezo a escribir artículos teniendo cada vez mmm, pues más, más repercusión, ¿no? intentando eh, que una cosa complicada, eh, que creo que tampoco se está haciendo mucho ahora, que no se consigue mucho, que es unir el feminismo y el humor. Yo creo que ahí era lo que yo intentaba eh, aportar. Yo os digo muy influida por esta escuela americana de veinteañeras. Eh, Lina Dana le llamaba tetas y cerebro. Eh, podemos ser tías, podemos reivindicarnos como tías, hablar de sexualidad, hablar de pareja. Yo hablaba mucho de de eso en aquel momento, pero aparte de tener, tener cerebro. Quiero decir, no hace falta eh, ser Simón de Beauvoir, que está muy bien que exista porque pa, para mí es uno de mis referentes, pero si tú quieres conectar con gente joven, que yo era lo que pretendía en aquel momento y lo que sigo pretendiendo, pues tenías que utilizar este lenguaje. Bueno, a partir de ahí, eh, y yo aquí quiero ser inspiradora para las m, personas jóvenes, porque es verdad que hay mucha gente que tiene, que tiene blogs, a mí me llegaron muchas oportunidades laborales a través del blog, me cambió la vida por completo este artículo, eh, empezaron a llamarme para hacer pequeños cortos, pequeñas cosas, yo había estudiado ya guión audiovisual y había estudiado periodismo, pero no, no, no me dedicaba ya, ya a ello. Y, y sigo con el, con el blog, acabo consiguiendo trabajar en, en cine que es eh, la cosa que más me apasiona eh, a día de hoy y luego eh, el salto fue como se titula el como se titula la ponencia haber sido movido esto pues del, del blog a la prensa no los primeros en, en llamarme creo que no funciona esto bueno es un periódico catalán que se llama el Nacional Puncat hace dos años y algo el periódico de, de José Antic Ana, eh, Ana Pardo de Vera creo que es, era el director de la Vanguardia verdad era el director de La Vanguardia. Bueno, es uno de los más leídos en Cataluña. Bueno, pues a raíz de, del blog la cosa se empieza a disparar y me, y me llaman de un periódico catalán para, para escribir. En aquel momento yo ya estaba a punto de publicar mi libro, porque lo que me trajo también, el, lo que me trajo también mi coño fue No es País para Coños, porque es una tía muy original. Y, se, y, vuelo, y vuelo al marketing a distancia, déjese sea la palabra coño, es... O sea, esto se va a, ir a la, se va a ir conmigo, que por cierto, Elvira Lindo me dedicó una columna sobre lo vulgar que era hablar de coño. Claro, Elvira Lindo no se da cuenta que a mí me leen tías de 20 años y ella gente más mayor y, y es tan mmm, digno que me lean a mí, chicas jóvenes, y que yo intente que el feminismo cale en esa generación como que ella intente que, que lo suyo cale en su generación. ¿no? Eh, que es un feminismo un poco, un, un poco extraño, un poco de, de café. Bueno, me llaman de este, de este periódico, todavía no había yo publicado el libro. Ya estaba con la obra de teatro, que también se llamaba no es País para Coños, que era como súper era la, la obra de teatro habla de, de tres mujeres en la sala de espera del ginecólogo, ¿no? y cada una tiene un problema. Eh, es una parodia absoluta, ¿no? a, una, pues a una le, le, le pican el coño porque tiene cándidas, que es una cosa que tenemos mucho las mujeres. Eh, otra se quiere quedar embarazada a toda costa antes de cumplir los 30. Y, y la otra está embarazada ya y odia su embarazo y ya está, está hasta las narices. ¿no? Pues publico, hago esa obra de teatro, empiezo a, a publicar aquí y escribo libros en los países para coños. Bien, mi público era muy juvenil y yo tenía esa voz porque era en la que yo me movía bien. A mí la prensa me ha traído un pequeño problema, que es que yo ya no escribo como antes. Creo que he mejorado en muchas cosas y que hay cosas que yo ya no escribiría. Eh, porque me parecen, me parecen ridículas y me da pudor leerlo, y a veces me da ganas de, de, de borrar el blog de la sarta de gilipolleces que podía llegar a escribir pensando que era guay, y es que son, o sea, es mierda pura. O sea, a, eh, ayer, ayer, decía, ayer decía Rosa Montero que a ella la Escuela Oficial de Periodismo no le había enseñado mucho, y a mí la, la Facultad de, de Periodismo de Santiago me enseñó mucho, pero desde luego a, a escribir bien una columna de opinión, pues no. O sea, no. Bueno, entonces, también decía Fernanda antes que muy poquita gente sobrevive a la hemeroteca, entonces. Al sí, menos. sí, sí, no, a mí me darían, a mí me darían en, en todas partes. Entonces, bueno, eh, aunque ahí veis mal follados y a veces intento yo ir con mi rollo, esto no sienta tan bien en, en el blog como en la prensa. Yo me encontré con un problema: la gente que acudía a mi blog acudía para leerme a mí. Entonces, un, el blog seguía siendo un espacio de confort, porque la gente que no quería leer el blog de Diana López Varela no lo leía. Bueno, cuando pasó lo de mi coño y lo del aborto, me llegaron fotos de, de fetos descuartizados y cosas muy bonitas que de nuevo incidían en mi lesbianismo, que a lo mejor lo soy y no me he dado cuenta de tantas veces que me lo han llamado. Pero publicar en un periódico nacional o con vocación nacional, aunque sea un periódico eh, catalán, el nacional.cat se, se lee en toda España y en Cataluña se lee mucho. Pues estos artículos, ahora voy intento escribir mucho de ecologismo, ¿no? el de la huelga de Berska habla de eso, pero mal follados, manual para no violar, ser feminista es una mierda, pues eh, me ha vuelto a, a hacer retroceder en las ganas que yo tenía de escribir. Porque sí que es verdad, ayer Ana Isabel Triviño puso las, las cosas que yo recibo y empezamos de nuevo con el, con el paternalismo y con el machismo. no todo el mundo me intenta muchos eh, de los lectores me intentan explicar que yo no tengo la suficiente inteligencia para escribir eh, en un medio de comunicación que yo estoy bien como, como bloguera. incluso algunos son muy amables y dicen que además soy mona ¿no? y que estaría bien en la televisión. y esto, esto está en los, en, los, en los comentarios que volvemos a lo mismo. Pero que lo de escribir ya cosas serias, sabes que es que un periódico, gilipolleces no se pueden escribir. Básicamente me vienen a contar eso. Yo soy muy provocadora con, con los títulos y ahí eh, sí que soy diferente. A, Ima. a mí se me da muy bien titular. Se me da muy bien. Eh, luego los, los artículos, pues, hay unos mejor y otros peores, pero se me da muy bien titular. Y, y claro, esto genera. genera no, no gusta. Eh, pero bueno, ahí sigo. Es verdad que yo, eh, eh, como explicaba Ana Pardo de Vera, como la mayor parte de las personas que escribimos, no sé si la mayor parte, pero una buena parte de las personas que escribimos eh, artículos de opinión, que escribimos columnas, eh, lo hacemos con otro trabajo. Yo tengo la seguridad de trabajar en la televisión y de tener un sueldo a fin de mes. Entonces, eh, es verdad que cuando te sientes tan cuestionada constantemente, se te van quitando las ganas porque yo no vivo de esto. Entonces, Pasé de publicar semanalmente a quincenalmente y ahora me están llamando, empiezo a publicar más, pero ya te lo planteas, ¿no? porque cuando realmente no es tu fuente de ingresos principal, dices, ¿qué necesidad tengo mmm, de, ¿no? de, de escribir? Pero luego acaba siendo una necesidad y estoy reivindicando ese espacio y esa voz que yo, no, que, que yo necesito, yo, es, para, en mí es algo orgánico escribir, yo lo necesito. Entonces, eh, flaco favor, me haría a mí misma. Si hoy no me sentase aquí, si hoy no tuviese el valor de sentarme aquí a hablar, y si dejase de escribir, ¿no? Y probablemente a todas las demás también. Después del periódico nacional, aquí tengo que tirarle de las orejas a mi ciudad, eh, me llaman del periódico de mi ciudad. No se les ocurrió llamarme antes, pero me llamaron después y me llamaron. Y, y empecé a escribir en el diario de Pontevedra. Eh, por cierto, muy recomendable mi último artículo, ¿no? En el que involucro eh, eh, con esto, porque la voz de Galicia y otros periódicos llevan eh, semanas eh, alertándonos sobre el fin del mundo tal y como lo conocemos por la, por la baja, de, por la falta de, de maternidad, y de, de natalidad y la poca, eh, la, la, lo alta que está accediendo la edad alta a la que las mujeres están accediendo a la maternidad. Entonces. Aparte, es una cosa que me molesta mucho en el caso de la maternidad. Cuando se habla de la baja natalidad en Galicia o en cualquier otro sitio, se habla siempre de la responsabilidad de las mujeres en la baja natalidad, que debemos de ser seres que tenemos hijos con unicornios. O sea, los señores los pueden tener a los 57, que ese no es un problema, que por cierto también son infértiles y hay mujeres machacadas por la... Por la industria de la fertilidad, porque es una industria ya, eh, eh, mientras sus señores se niegan a hacerse un simple semiograma y cuando esa señora por fin se divorcia y a los dos días se enrolla con otro, se queda preñada y resulta que el problema no lo tenía ella. Y esto es un, esto es un problema de, de un machismo y de una violencia tremenda. Y yo en este artículo hablaba precisamente de, de eso, ¿no? de que la maternidad no es cosa de las mujeres, sino que es cosa de la sociedad y que si quieren que tengamos hijos, nos, nos tienen que implicar a todos. Escribir en el diario de Pontevedra me trajo otro problema añadido con respecto a, a, a mi complejo a, 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 no, a no ser no reconocida que sí reconocida por mi firma pero a no estar muy expuesta que claro el diario de Pontevedra es el periódico de mi, de mi ciudad y a mí aquí me conoce todo el mundo la cercanía a tus allegados claro. entonces si ya del blog a la prensa ya te rebajas te rebajas un poco porque ya sales de una zona de confort que es tu blog cuando ya escribes un prensa local y resulta que te encuentras a toda la gente por la calle o a las cinco de la mañana con cuatro copas encima, ¿sabes? <laughs> eh, y te vienen a decir, porque hay gente muy pesada además, eso claro, cuando escribes en un periódico nacional no te pasa, pero es que a mí me han parado en ver gente a darme la chapa porque no estaban de acuerdo con lo que yo había escrito. O sea, y yo con mi cubata allí, pues, tío, yo qué sé. No, no estoy trabajando Lo has ahora. pagado, no, lo leí por internet, pues, hijo puta, o sea, ni siquiera lo has pagado y me vienes a echar la No lo Suscríbete leas, al menos yo qué sé, Sabes, pero claro, estas son cosas que, que, que yo creo que no tienen valor a coger a Manuel Javois, verlo por la calle y decirle: Oye, tío, que lo que has escrito no me mola. Por Twitter a lo mejor sí, pero a la cara lo dudo más. Eh, y esto es, esto es un poco lo que, lo que os venía a contar. ¿no? Yo eh, reivindico. Eh, las, las columnas de opinión reivindico el humor en las columnas de, de, de opinión sobre todo cuando se habla de feminismo porque yo mi interés es llegar a un público joven creo que se ha hablado aquí de, de muchos tipos de discriminaciones ¿no? de, eh, sobre todo el machismo pero y, y también del tema de la edad en cuanto a los columnistas pero a veces nos olvidamos un poco de la audiencia incluso los columnistas jóvenes escribimos para gente mayor y se está escribiendo poco para chavalas y chavales de 15 años y de 20 años que debemos de implicarlos más en, en la lucha feminista o empoderar más a las mujeres. Yo estoy orgullosa de que a mí me lee mucha gente joven, que a lo mejor a otros columnistas les parecería una afrenta que me lean chicas de 15 y de 20 años, pero es, es la gente que compra mi libro y es la gente que muchas veces me lee. Y con todo esto lo que quiero decir es que como he ido perdiendo poco a poco mi voz y es algo que he ido reflexionando a lo largo de estos días, escuchando a todas mis compañeras, Creo que voy a volver a recuperarlo un poco, creo que voy a volver un poco a esa Diana más cañera eh, y que hablaba un poco más, eh, para, se dirigía un poco más a la juventud, que es que aunque yo ya tengo casi 32 años todavía me siento muy teenager y creo, creo que tengo mucho que aportar eh, a, esa, a esa generación. Entonces yo creo que eh, lo que no se puede es perder la voz, porque luego además cuando lees a mucha gente... Y con este síndrome de la impostora constante que me, que me invade, digo, joder, qué bien escribe. Leo Fernanda, ¿eh? y, la, y no la leo porque me pone mala hostia, porque es que, le, es que escribe muy bien, y me cabreo, y entonces digo, es que Entonces leo la otra. Esto tenía una, una columna muy chula, creo que era Moderna de Pueblo, una ilustración, ¿no? que abría el ordenador, y empezaba a ver Girls, después veía ilustraciones, cerraba y decía, soy una mierda, O sea, ya no, ya no quiero hacer nada más. Moderna de Pueblo, imaginaos. Y esto nos pasa mucho, ¿no? Cuando empiezas a... Tenemos tanta información... Claro, el estilo de Fernanda es completamente diferente al mío. A, a Lucía Taboada le decían que tenía voz de niña. A mí me ha dicho que escribo demasiado juvenil y que poco seria. O sea, que, que, mi, que mi discurso no tiene peso porque manejo un lenguaje y manejo una forma de hablar que no es seria. Y, y precisamente lo hago a propósito. O sea, yo soy macarra hablando, pero es que escribo de esa manera de una manera completamente consciente. Sé escribir de otra manera, porque también he trabajado como, como periodista y no escribía, no escribía el pleno del concello de Lores hablando de mi coño. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sé distinguir. Cambiaba el claro, registro, claro. Que podría, y seguramente esa noticia sería la más leída de ese día y le vendría muy bien al alcalde. Esto ya es cuestión de marketing. Y hasta aquí mi discurso de hoy. Eh, hablando de este, de este último punto con el que acabas de cerrar tu, eh, tu conferencia, Diana, eh, siendo yo una persona joven, entonces muy cercana al perfil de lector que puede ser de tus, de tus columnas y de tu, de tu blog, eh, creo que es muy necesaria la reflexión que acabas de hacer de acercarnos a un periódico, a un público joven. En el sentido de que es verdad que, así como otras secciones de los periódicos, otro tipo de informaciones sí que están cerca de ellos, eh, las columnas no. Me da la impresión de que es verdad que el mundo del columnismo todavía se dirige, como tú bien decías, a un sector de la sociedad de una edad bastante más avanzada. Y eso provoca que la, el prisma desde el que se ve la realidad a través de una columna que siempre es mucho más completo, no, no es completo, es con, eh, bueno, va a la par que la información, pero siempre te da otro tipo de, de herramientas ¿no? para, para fomentar tu espíritu crítico, que hay una generación que se está quedando sin, sin eso. Entonces son muy necesarias eh, voces como la tuya y como la de otras columnistas que se acercan a ese público lector joven que si no estuvierais vosotras quizás no tendrían a ningún columnista que leer. Sí, yo creo que ahí es una cosa de, pues eso, de crear esos referentes. Luego muchas veces la gente mayor, yo eh, no, porque to todavía no, soy, no, no, no me considero mayor pero incluso gente mira se pone un poco carca, ¿no? diciendo estupideces como es que claro, los chicos de ahora solo ven vídeos de mierda en YouTube de youtubers que tienen miles de millones de seguidores, ya a esta gente le importa le importa cero la televisión, le importa cero el periodismo, le importa cero y además no estamos haciendo nada tampoco para que para que se interesen por él, porque están claro, con unas series porque eh, yo trabajo en ficción, porque soy guionista, están in... Claro, y me encantan las series, además veo series veo series casi juveniles porque, porque me mola saber lo que están haciendo, porque son unos consumidores brutales eh, y se están, se están, los están dejando atrás, claro. O sea, y esto es complicado incluso para el propio feminismo. No intentar tener un discurso, ese discurso político del que hablamos, eh, pensar que todas las mujeres que nos van a leer tienen más de 30 años, también es un error, sobre todo si publicas en web, porque está claro que una persona de 30 años. No, no leen papel y cada vez leen, leen, leen menos personas. Hay medios alternativos, como seguramente Pícara y otros medios más jóvenes. Pero claro, estás, destina, estás relegando esa función ya a un medio específico, alternativo y quitándote la posibilidad de dar tu tribuna también a personas que se dirigen a ese, a ese público. Porque a mí me sorprende que haya gente de, de 20 años que lea mis columnas. ¿Sabes? Yo, digo, tú va vas al bar y coges el periódico y lo lees porque eh, Diario de Pontevedra tarda una semana en subir mis, mis columnas a la, a la web, pero much, mucha gente las lee, las lee en, en papel. Y es me parece has alucinante. conseguido que gente de 20 años abra el periódico, que es tan fácil claro, que a día haya de hoy. alguien que busque el periódico en papel y que se interese en leer eh, pues eso, una, una una columna cuando es que vamos, no es eh, su hábito de consumo eh, en absoluto, ni el periódico está pensado para ese público. Eh, otra cosa que quería rescatar, y ya abrimos paso al turno de preguntas, incluso si alguien también quiere contar su propia experiencia con respecto a lo que comentabas en, en, cuando estuviste de presentadora de televisión. Qué eh, o sea, que, creo... que nadie me llame para presentar. Mira, si es en grabado, como está aquí Fernanda y trabaja en voz audiovisual, si es en grabado, sí. O sea, yo el grabado lo llevo bien, grabado y editado. Pero, pero en directo, en plató, no. O sea, eso mejor no. Sí, pero es que además tú hablabas un poco de esa esclavitud física de las mujeres, ¿no? De, de que si eres, eh, bueno, de, dentro del canon de lo que se considera guapa en esta sociedad, jovencita, y estudias periodismo, entonces lo que te vas a encontrar es que te digan, ah, entonces vas para la tele, ¿no? Eh, que eso yo creo que nos ha pasado, me ha pasado a mí, le ha pasado a un mogollón de compañeras de, de la facultad y que ya estábamos como dirigidas tanto por eh, familiares, amigos como incluso por profesores. Eh, entonces bueno, eh, también supongo que es un debate interesante y que le habrá pasado a, a, a muchas otras profesionales del sector. Y nada más, no sé si alguien sí, quiere hacerle quería apuntar una cosa antes que cuando hablaba de, de lo de, de lo de salir encerado y demás y que de las mujeres, claro, eso te resta espacio porque como uh -huh. te sientes observada, ¿no? Pues pues eh, cada vez te genera más vergüenza salir, te sientes más ridícula porque te sientes eh, observada, y esto no se acaba en el colegio. O sea, yo tenía, trabajaba en una redacción de un periódico en que pasar por delante de la impresora, eh, imprimir un papel para llevar a corrección y pasar por delante de la impresora suponía que toda la manada, y así los llamo, aunque eran compañeros de deportes, te hiciese cuando pasabas a su lado. Con lo cual, yo y mi compañera becaria nos turnábamos a ver quién pasaba a coger el papel en la impresora. A día de hoy, yo que soy guionista y que trabajo y me encanta mi trabajo y me encanta escribir, pero eso, ese, ese, esa cuestión de, que te, de sentirte observada me ha acabado generando realmente tantos problemas eh, mentales, aparte de los que ya tengo, evidentemente, que a mí hasta salir, salir a, apuntar, a apuntar guiones pff, en, un, en una pizarra... Me cuesta y esto de verdad que es una cuestión que, que, que nos ha fastidiado mucho a las mujeres de, de, durante muchos años. Si aquí, en este foro, en lugar de haber señoras hablando todos los días, yo tuviese que mm, compartir este espacio con, con columnistas hombres, me sentiría mucho más intimidada. Me sentiría mucho más intimidada porque sé que no solo iban a estar escuchando mi discurso, estoy segura, y aún siendo colegas míos, porque los sé joder y me lo cuentan a la cara, tía. ¿Sabes? Que claro. no es ningún secreto, ¿no? Claro, claro. Pues eh, abrimos el turno de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Diana, doblemente por la organización de este congreso increíble. A Susana ya se lo he dicho, por supuesto, también. Pero también por el esfuerzo que hacen personas como tú. A, la que, a las que a lo mejor no, como decíais, como Kate Winsley y las demás, creo que, que son excelentes comparaciones, ¿por qué no las que estamos aquí compararnos con ellas? Eh, ponerse delante del escenario. Creo que esa niña de nueve años que salía a la pizarra estaría, estaría muy orgullosa de volverse a ver saliendo a la pizarra, que es exactamente lo que, estás, lo que estás haciendo. Sin embargo, quería. Me ha sorprendido mucho una cosa que has dicho, porque para mí el adjetivo masculino nunca ha sido algo a percibir como negativo que me digan que soy una persona con, con rasgos masculinos como tampoco creo que debe ser considerado negativo los rasgos femeninos pero me pregunto si no es injusto considerar eh, la seguridad en una misma o la capacidad de, de ponerse delante de mil personas sin que te tiemblen las piernas como un rasgo masculino no será simplemente que hemos tenido menos referentes y asociamos eso a los hombres porque eran los que tenían el espacio pero que igual que hay personas a las que les resulta más fácil subirse al escenario que son hombres, hay personas a las que tampoco le supone un problema que, que son mujeres. Bueno, yo aquí no tengo el estudio al que me refería, pero en mi libro sí está publicado y está, está la referencia para, para buscar el estudio. Que decía que sí, que a partir de los nueve años las niñas se negaban a salir cada vez más eh, y, y les resultaba mucho más difícil ponerse delante de sus compañeros para exponer una idea. Antes hablaba con la presidenta de la Diputación, que es, que es maestra, que fue maestra también. Ellos hicieron, ese, está bien que ella coge, coja esa palabra porque ellos hicieron ese mismo estudio en colegios aquí y es verdad, no es que sea un rasgo masculino, es que ellos han tenido la posibilidad de hacerlo, entonces las mujeres lo hemos asumido. Como masculino y eso ha generado en nosotras eh, un complejo. Claro, pero totalmente de acuerdo. O sea, entiendo el efecto del y cómo eso va, pues desincentivando eh, vocaciones de liderazgo en muchas mujeres que prefieren no pasar por ese trance, por esa impresora, por ese encerado. Si las van a o, estar por esa o por esa pantalla de televisión a lo mejor o... siendo grandes comunicadoras Seguro pero eso no tiene nada que ver con las cualidades que tenemos las mujeres entiendo que tiene que ver con ese machismo que, sí, que está haciendo Mella sí. no o sé sea, quiero reivindicar la desmasculinización del liderazgo de la seguridad, y de, la, sí, y sí, de sí. la seguridad y de también la capacidad por supuesto de hablar porque basta con escucharte para ver que no incluso con, con esa con ese sentimiento que describías tan tan difícil y que hay que superar no te veo más eh, masculina porque, porque me impresiona lo bien que hablas, en absoluto. Ya, yo lo, yo lo a que me refiero es que, eh, además, sabemos, eh, y, y los estudios científicos lo dicen, que los comportamientos que se suceden durante muchos siglos cuando ellos están en la cosa pública constantemente sí que tienen un efecto, no es que no sea revertible, pero sí que tienen un efecto sobre el comportamiento de las mujeres en, en general, de ceder las palabras y de costarles más. Eh, si, aquí, si esto fuese un congreso mixto y aquí hubiese hombres y entre el público hubiese muchos más hombres escuchando también a hombres seguro que cogerían a lo mejor más gente del público la palabra hombres y eso yo es algo que observo sí, que observo. interrumpirían más también e interrumpirían también y no y entonces a la mujer le dirían lo que lo, estoy de acuerdo contigo pero sí la creo que hay ah, más Prometía non volver a intervir, pero que me provocas. Eh, <laughs> tengo te provoca, que provoco, intervir. te provoco. Mira, no, pero para ben. Eh, cando, cando ti publicaste no blog, eh, ese, ese, ese artigo que te catapultou, eh, eu non te coñecía, non sabía quen eres, eu en aquel momento tiño un fillo adolescente, un, un varón, e por eso, además, quero dicir para animarte a que sigas por esa, por esa senda eh, me pareceu moi importante que meu fillo leera ese, ese artigo que ti publicabas, que non se sabía quen era Diana López, eh, porque eu creía que, que necesitaba ver que o que estaba pasando no telediario, o que se estaba debatindo ao redor do, do aborto e todas a, as, as problemáticas que se estaban en ese momento debatindo ao redor da muller, En ese, en, ese, en ese documento que ti ahora pois dices que ten moitos erros, que te gustaría reescribir de outra maneira, e que tan, tan claro o que, o, que, o que se quería decir en aquel momento estaba tan ben reflexado e, e dirixido dunha forma tan contundente a todos eses mozos que entendían pouco do que lle viña dos medios de comunicación e que para min foi... Vamos, unha ferramenta básica para poder explicarlle a, a xente moza que estaba ao meu redor, o meu fillo en aquel momento, a miña filla ainda era moi pequena, e a, e a xente que andaba ao redor meu, que, que, era, que era moz, foi unha ferramenta básica para explicar que o que eu quería decir cando falaba de algo eh, da reforma do, do aborto de, de Gallardón. Por lo tanto, ten a moita honra e con moito orgullo ese, ese, esa entrada a ese blog porque foi importantísimo para moitas persoas. Eu teño viva el WhatsApp, porque teño un grupo de WhatsApp que pon familia eh, e que me descargo, lamentablemente, ten que ser así, porque meu fillo xa non vive aquí, y bueno, estamos así, xa máis esparcidos, pero sempre lle mando os teus artigos que aparecen por aí, porque me parecen mm, que esa... Eh, eu non sei decir yo mellor, e necesito Joder. decir yo, necesito decir yo, de esa, a mí me sale de outra forma, e ademais son a súa nai, y a súa profa ou a súa persona que supostamente estou aleccionando ¿no? e sin embargo ti non estás aleccionando eh, e, esa, e, por eso que a mí me parece moi moi importante o que, o que estás a facer e, e a pegada que estás a deixar e probablemente por esas compartir no grupo de WhatsApp familia pois pues conseguimos que diga ah, o diario de Pontevedra, vamos a abrir a ver si o xe toca ler a Diana e abrimos. Por lo tanto, eu animo moitísima que sigas en esa línea e que te contamines poquito. Gracias. Bueno, eu queria te preguntar, Diana porque eh, por unha cousa que pode ser un pouco peliaguda, pero, pero basicamente porque eu teño unha experiencia peliaguda ese sentido. Eh, cando eu publiquei Materno Sofía, eh, a min, vamos, me crujiron, me correron a tortas un sector do feminismo Eh, digamos que reivindica unha visión da muller naturalista, ecologista eh, como moi correcta eh, que na miña opinión está moito detrás digamos, esa, esa, esa fórmula eh, que me parece ultraconservadora, de feito, eh, de moitos dos nosos traumas e de, de moitos dos nosos sentidos da culpa. Non, non, non meu caso era coa maternidade, pero no teu caso, pois, pues, probablemente, máis vinculado coa, coa vivencia da sexualidade, etc. Entón, quería te preguntar eh, se, se tes algún tipo de experiencia nesa línea, que me imagino que sí, eh, e como a, como a vives ti algún perdona, algún tipo de experiencia na na liña de algún problema co, co propio feminismo te resides. Sí. Bueno, isto como como feminista obviamente unha cousa da que prefiro non 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 falar porque botar propia pedra sobre propio tellado eh non é ningún caso positivo. Eh, obviamente o feminismo é un eh, movimento plural, diverso, pero bueno, para mí hai, como diría Rajoy, líneas rojas e eu creo que o feminismo ten que ser o que é, eh, non lo que cada unha considere en algún momento da súa vida que lleven ben para, para eso que toca en concreto. No? Eh, hai, eu son feminista radical e me defino así políticamente, non? Eh, e hai un tipo de, de, de feminismo dentro do feminismo radical pois pues, que a mí me pode gustar máis ou menos hai cousas, eh, ás veces me parece que, que se agobian moito por exemplo, ti que eres nai eh, igual ti o ves ao revés non? e, che, vos parece que, oso, que agobiamos ao revés co tema da lactancia ¿no? Xa, o, 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 empezo a ver hasta palagoso ¿no? e digo, joder, todo o que conseguiron mulleres o mellor como a miña nai dándonos o biberón porque lles permitía conciliar máis non? e ademais repartir as tarefas coa súa parella eh, porque así non sempre se tiña que levantar a mesma, ¿no? por exemplo, de noite, agora, joder, unha esclavitud, pero claro, eu, eu non son nai, entendo que debe ser unha experiencia casi mística, ¿no? polo que din moitas nas, o de dar o, de dar o peito, non, non o no sei, non? Eh, eh, sí que teño eh, pff, problemas con este, con este tipo de cuestións eh, a, eu teño moitísimo a ver, a min os trolls danme igual non conseguín que, que me deran igual que me chamaran de todo insultos de todo tipo e tal me da moitísimo medo cando se me critica desde o feminismo moitísimo medo o sea, para min ese é o gran problema non se me critica moito eh? o sea, a verdade é que, é que, é que non A verdade é que non, A verdade é que non, pero bueno, teño tamén, eu son, eu teño pues, cousas das que falei mil veces, eu por exemplo, eh eh despois incluso presento a Celia, Blanc, Celia que é unha gran feminista e e eu tamén, ela eh é eh, defensora pois pues, da pornografía, creo que non sei se da a prostitución, non o sei, e eu non. E este é un debate no feminismo, pois que que temos que que temos que plantexarnos, non? E igual cando eu publico en contra da do do exercicio da prostitución, non de que se eh, cuide as mulleres prostituídas non? e que teñan a, vida pois, o máis digna posible, sino a favor da abolición da prostitución, porque eu penso que mentras un home poda pagar o corpo dunha muller para botar un polvo, o resto das mulleres, nun, o sea, nunca verá igualdade, porque sempre seremos posible en mercancía. O sea, mentras haya, eh, mentras haya unha puta, vai haber un putero, non? E que haya un putero na sociedade que non evopa ningunha muller. O sea, un tipo que sabe que cos seus cartos pode adquirir como eh, no mercado capital o corpo e a dignidade dunha muller, para mí non evopa. Pero isto é un debate dentro do feminismo, porque hai feministas que consideran que a prostitución é moi digna e empodera sabes? Eu creo que non, e que incluso a mí hai cosas que me parecen hasta despropósitos eh, porque ofenden, ofenden a xente, non incluso o, o, o comparan con limpiar escaleras. non? Es que yo prefiro ser puta que gano tal antes que fregar escaleras. Uf, claro, aquí hai moitas líneas éticas, pero que é un debate dentro do feminismo. A mí, é o maior medo que me, que me dá é eh, eh pois pisar, o sea, ter, ter, ter pois, conflictos dentro do, do propio feminismo. O de fora dame igual, e sí, si que si poucos, eh? porque tamén creo que o que conseguiu o feminismo, con isto que falamos todo da sororidade e demais, hai xente que incluso dentro do feminismo irrespetuosa e da igual, non? ainda que non o fora, que non fora feminista iba a ser respetuosa igual. Pero sí si, si que se me respeta sí que se me respeta bastante, vamos. Ainda non, como, como non son hai, ainda que teño sobrinhos, e eh, vivín a lactancia e a non lactancia por parte das miñas dúas cuñadas, pero mm, non tiven aínda o valor de escribir sobre a lactancia. Así que xa xa che digo, non, non o teño. O sea, creo, que, creo que é mellor escribir sobre, eh, que máis seguro escribir sobre pornografía, prostitución, que sobre a lactancia. Creo que ahora mismo é o tema que, que máis pasións pode mover, non? É increíble, non? Quizás porque se falou pouco en outro momento del, non o sei. Bueno, como me interpelaba a Diana que falara de estudios sobre como o entorno eh, o entorno que tenta a influencia na formación das nenas e dos nenos que son as escolas, os centros educativos, influen nesa posición das mulleres de intentar non estar expostas, de non ter protagonismo, vou a contar eh, moi brevemente simplemente quería comenzar diciendo que solo faltaría que dentro del feminismo que es una filosofía y por lo tanto pensamiento no tuviéramos la capacidad de poder debatir sobre muchas claro. cuestiones y que hasta eso nos quieren negar a posibilidad de, de que podamos tener distintas versiones sobre el pensamiento sobre cuestiones que van acontecendo, no mundo, que va acontecendo no mundo do feminismo, pois pues claro que sí que hai posicións diversas como claro. hai en calquera outra posición por eso é eh, eh, o pensamento filosófico máis potente que nunca existiu pero, no mundo Perdón, perdón un segundo, Car Carmela, pero non me dá medo polo debate que se xera no, no feminismo o que me preocupa que desde fora usen para decir, veis, o sea en a que sedes feministas, no fondo des mulleres e xa vos está despeleando por eso hai temas que prefiro porque, porque, sí, non, no, porque non, economía, aporta non cando aporta o feminismo eles de economía e hai moitísimas teorías económicas e cando falan e se enzarzan duramente en cuestións ninguén dice xa se o desome se está desprexando non? Entón, eu creo que tamén temos que superar esas cuestións pois sí, claro que sí. Sí, sí, claro que diversemos e moitas veces con pasión e que faltaría máis porque aparte as mulleres lo levades dicindo todas aquí moitas, moi durante todo este encontro non? este congreso e que somos diversas, somos diferentes, eh, que sí, que compartimos, compartimos algo tan excepcional, o máis excepcional que ten pasado no mundo, na historia do mundo, que é que loitamos por sociedades igualitarias. E eso, claro, ten unha potencia de unidade que non o ten ningún outro pensamento, pero somos diferentes, diversas e tamén debatimos. Moi rápido, eu traballei, traballar moi xoven, son mestra, e a traballar nun centro educativo e moitas das mulleres que entramos ali pois comenzábamos a militar no feminismo non? E, fixemos un estudio no centro educativo no que traballábamos durante cinco anos estivemos analizando en primeiro lugar como se sentaban as nenas nas aulas cal era a súa disposición e tamén estudiando as porcentaxes de intervencións que había pues pois para preguntar dudas ou para opinar sobre calqueira tema ou para leer os traballos que se desenvolvían e chega, o fixemos en dúas clases e chegamos á conclusión de que primeiro eh, o porcentaxe de intervencións das nenas estaba sempre por debaixo do 20% uh -huh. eh, En segundo lugar, que sempre se sentaban nas aulas detrás e as rapazas con máis capacidade de liderazgo ou que tiñan eran menos tímidas ou que se atrevían máis a tomar posicións no espacio eh, se sentaban moi poucas diante pero nas esquinas nunca diante no centro eso observamos en todas as clases pero analizamos dous a partir de ese análise que fixemos con moitos ítens pois en unha clase decidimos non actuar en outra decidimos actuar non? De, eh, comenzar a traballar eh, Mover as rapazes para que se sentaran No centro, diante Para que interviran Moverlas a intervir a que foran protagonistas E logo e Fixemos ese traballo durante 4 anos E no quinto ano deixamos de actuar Na clase na que tiñamos actuado Para ver canto tiña calado A actuación A prol do protagonismo das mulleres nas aulas E os resultados Foron que na clase no que actuamos seguía estando por debaixo do 20%, pero na que actuamos non superou o 35%. Nese ano no que non actuamos, voltáronse de novo as mismas posicións. E no, nas cuestións de sentarse exactamente o mesmo, non? Pois había algún máis achegamento centro, pero seguían sin ocuparse o centro. Cal era a conclusión? Pois é evidente, non? Que nos, como mestras e mestres, pues, pois, tomáramos a decisión de actuar, de traballar para cambiar esa realidade, pero que o entorno do resto das alumnas e dos alumnos tiña moita máis relevancia que os catro anos de traballo para conquerir que cambiaran as posicións. Por lo tanto, é certo, conclusión, o entorno marca moito a capacidade que temos as mulleres dende nenas para Ocupar protagonismo es, sí, para, O protagonista traballa para que non o fagamos, non no é así? Unha última, unha última pregunta. Hai tamén unha señora por aí atrás. Eh, yo son breve. Bueno, moitas gracias Diana por todo lo que has dicho e por todo lo que estáis haciendo, Eh, a mí me me interesa moito o impacto das palabras. Me parece que las palabras provocan efectos eh, muy llamativos muchas veces. Y me interesa mucho lo que contaste del efecto que produce que una eh, mujer diga coño. Uf. Mucho más que lo escriba. Uf. Mucho más que lo escriba. Eh, hablamos mucho de lenguaje inclusivo, es uno de los grandes debates, pero yo creo que se habla poco de esto. ¿no? De qué manera las mujeres eh, estamos empezando a ocupar espacios también en la forma de hablar y reivindicar que podemos decir tacos o que podemos decir coño, que podemos referirnos a nuestra sexualidad con unas determinadas palabras. ¿no? Y viene este al caso por eh, un asunto que se está produciendo estos días en Galicia, que seguro que sabéis de qué hablo, porque quería preguntarte incluso si hay una cuestión generacional aquí. Si hay eh, bueno pues eh, unos, unas franjas de edad que asumen mejor eh, esa palabra, yo no estoy de acuerdo con que sea una provocación, yo creo que es una descripción, que es una palabra que tiene una carga semántica fruto también de una historia. ¿no? pero eh, me refiero a lo que está pasando estos días con el cartel que ha hecho público el Bloque Nacionalista Galego, no sé si lo, si lo conocéis. Eh, sí, bueno, que es en respuesta ah, a un viejo a, a, cartel a que ha hecho público sí. el Partido Popular, que era, eh, bueno, las mujeres aparecemos como unos monumentos allí colocadas encima de la peregrina, <laughs> y, y el bloque ha contestado a ese cartel diciendo a las mujeres, no sé, no sé exactamente cómo es el, o el... O o más grande, grande, grande de Galicia, hasta Teacona. A Cona, ¿no? Cona en grande y los carteles están por las ciudades. Te lo comento porque sé que se ha producido un desencuentro dentro del propio Bloque de Naciones Galego con una persona que yo quiero profundamente, creo que esto vaya por delante, que es Pilar García Negro, una persona de otra generación que ha escrito un artículo criticando el uso de, de esta palabra, ¿no? la utilización de la palabra cona en, en este proceso de reivindicación, coincidiendo con el día, el día 8. Bueno, me estoy enrollando, pero como venía el caso y como me parece muy interesante el efecto que producen las palabras, si tú crees que también. es una batalla que se está librando y en la que tú estás involucrada, el eh conquistar también un espacio que tiene que ver con la dialéctica y con las palabras que se utilizan en relación con las mujeres. Eh, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención también el efecto que produce que siempre que se publican cosas en, en relación con la menstruación, por ejemplo, las palabras que se utilizan para eh, mencionar la menstruación. En fin, eh ¿Crees que hay una frontera también por, eh, por traspasar ahí, en, en, no, no tanto en el lenguaje inclusivo, sino con el tipo de palabras que las mujeres podemos usar? Sí, está claro. Bueno, es que hace hasta hace um, poco, no es que no se mencionase coño, es que seguramente tampoco se mencionaba vagina y los órganos sexuales femeninos y la sexualidad femenina tampoco existían las columnas de opinión, ¿no? Eh, yo con respecto a esto del bloque nacionalista galego, y que, que me parece una respuesta espléndida porque yo me sentí muy indignada también con el con el cartel del del Partido Popular. Eh, tengo, mis, tengo mis dudas y, es, y, y justo es esto lo que os lo que estoy... Me, me ha encantado como respuesta, ¿no? Pero tengo mis dudas con respecto a lo del lenguaje porque es lo que me, lo que me está... Eh, lo que he hablado antes de mi tránsito del blog al periódico, ¿no? Y de cuidar el lenguaje. Tengo las dos cosas. Yo por una parte... Me gusta ser provocadora y creo que aunque sea una palabra muy normal, que llevamos utilizando mucho tiempo, pero no para referirnos a los genitales femeninos, sino eh, la, la utilizamos como... No me sale la, la palabra, bueno, al igual que joder, que... Qué, qué... Qué mierda, sinónimo de mierda. Sí, lo de, o sea, de, de, de una manera, bueno, para, para referirnos a algo malo, además, eh, porque qué coñazo, ¿no? Y coño no son palabras positivas. Y yo precisamente sí que lo positivo cuando hablo de mi coño y como, como órgano sexual. Eh, tengo, tengo mis dudas porque yo creo que hay que cuidar el lenguaje, creo que en la prensa hay que cuidar el lenguaje, eh, creo que los que escribimos además eh, tenemos que leer mucho y tener... Tenemos que intentar también que con un lenguaje que entienda todo el mundo el léxico mejore ¿no? y no empeorarlo y no convertirlo en algo barrio, y vulgar. Pero claro, a mí sí que, me gusta, sí que me gusta provocar y a mí a veces me hacen, me hacen falta ese tipo de palabras. Entonces no, no, no sabría cómo, cómo decirte, si la palabra coño se empieza a utilizar y ya se está empezando a utilizar de forma indiscriminada todo, perderá también cualquier tipo de poder que tuvo hace cinco años. ¿no? O sea, lo va, pasará desapercibida, eso, eso va a ocurrir. ¿No? Si se empieza a utilizar constantemente y demás, pues seguramente empieza a ser asumida como algo más light. Pero es que es algo que no tengo, que no tengo claro. Yo creo yo que escribo, sobre todo escribo para gente de mi generación de 30 años, pero también para, para gente más joven, a mí me gusta utilizarla. Sobre todo porque en el momento en el que la utilice yo, de verdad que es que no sé, yo no había leído leído nada, pero sí que había leído a Kelly Moran hablar de su coño y de, cómo, y, de, y de cosas que a mí me había dejado de vuelta y media y cuando acabé de leer el libro dije, es que yo quiero escribir como esta tía, es que me ha parecido divertidísimo. Y buscando también esa parte de humor y de parodia y tal, por eso me gusta utilizar ese lenguaje. Pero claro, eh, yo creo que también va mucho con la firma que va detrás. Yo creo que es comprensible que Diana, que Diana López utilice ese, ese lenguaje. Y que Elvira Lindo, que por cierto, contestó a mí, a, tengo el, el, el honor de que Elvira Lindo me dedicase una columna hablando de, de No es país para coños del libro, hablando de este feminismo vulgar, decía ella, ¿no? que, que, que está utilizando estas palabras, echando por tierra casi, vamos, el feminismo de, de las señoras. ¿sabes? Prácticamente era lo que venía a decir. ¿no? Eh, lo vamos a dejar aquí porque las mujeres que opinan también comen. Y, y volveremos a las cuatro y media, pero solamente quiero decir que es verdad que ella titula muy bien porque el título de este foro es su idea: Las mujeres que opinan son peligrosas.